Estamos de regreso. Nosotros siempre como medio de comunicación nos alegra mucho cuando la información que les compartimos es de mucha utilidad. Pero además, esa información lleva el objetivo de que usted pueda transformar o cambiar hábitos, principalmente en el tema de la alimentación y su salud. O sea, somos los que comemos. Es una realidad. Está con nosotros el doctor Roberto Toledo y hablando de Natural Herbal, que ya hemos tenido en varias oportunidades, sobre los triglicéridos y colesterol alterado, qué repercusiones tiene en la salud, cuáles son las causas y cuáles son las propuestas terapéuticas que tiene para llegar o regresar a la normalidad. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, bienvenido nuevamente. Un placer, gracias. La verdad es que quiero comenzar esta conversación primeramente dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo conocimiento, compartiendo experiencia y compartiendo las recomendaciones con los televidentes. Bueno, entonces, hablemos de a qué nos referimos cuando la gente dice salí alterado con los triglicéridos o salí alterado mi nivel de colesterol. ¿Cómo se puede interpretar de manera mucho más aterrizado técnicamente que la gente pueda comprenderlo cuando hablamos de esas alteraciones? Sí, el colesterol y triglicérido alto son un conjunto de alteraciones que se conocen como dislipidemia, uh-huh, o dislipemia. Ahí se engloba todo este tipo de enfermedades donde podemos tener los triglicéridos altos o el colesterol alto o ambos, incluso uh-huh, alterados. Ahora, básicamente esos son la dislipidemia, el triglicérido alto y el colesterol alto también. ¿Cuáles son las causas de esto? Principalmente, vuelvo a hablar de lo mismo, los malos hábitos que tenemos, principalmente las comidas cargadas de grasa, por ejemplo, cocinar con grasa animal, demasiada ingesta de grasas animales, carne, demasiada ingesta de carbohidratos. Cuando hablo de carbohidratos me refiero a todos los granos básicos. Uh-huh. Demasiado, ¿verdad? Nosotros generalmente, el nicaragüense típico, se sirve un gran plato con una enorme ración de arroz, una enorme ración de frijoles, un gran pedazo de carne y un poquito de ensalada. O nada de ensalada, ¿verdad? O nada de ensalada. Claro. Cuando debería de ser lo opuesto. Bastante ensalada, fruta y un poco de arroz y un poco de la proteína animal, que es la carne. Claro. Entonces, la alimentación desbalanceada es una causa principal de estas alteraciones de colesterol y triglicéridos. El sedentarismo, la falta de ejercicio. Hacer ejercicio físico, así es. Y no me refiero a hacer ejercicio físico, ir al gimnasio, matarse una hora, dos horas, no. Salga a caminar 30 minutos, 35 minutos, me refiero a eso. Y hoy en día, que todo lo resolvemos con el teléfono, llamamos, mandamos un mensaje, ya nos llevan la comida a la casa. Claro. Nos llevan las compras a la casa, nos llevan... Ya no caminamos del todo. Ya no caminamos. Sí, tiene razón. Y otra cosa, doctor, estaba hablando de las causas. Algunos alimentos, por ejemplo, yo hablaba, sin entrar en detalles, de los alimentos procesados, los alimentos enlatados, que realmente no están sumando, no están contribuyendo a la salud nuestra. Para nada, porque los alimentos enlatados, debido a que necesitan estar en los supermercados un año, dos años, entonces tienen muchos preservantes. Estos preservantes, además de que son químicos que no le hacen bien al estómago, son químicos que derivan de los carbohidratos, por ejemplo. Es un tipo de azúcar, que el azúcar, cuando nosotros le metemos al organismo exceso de azúcar, el organismo, una parte lo transforma en energía, otra parte lo transforma en grasa. Claro. La grasa es la reserva. Y entonces esto nos lleva a subir de peso, nos lleva a que se nos eleve el colesterol y triglicéridos, y pues nos lleva a todas las consecuencias que esto provoca. Ahora, otra causa importante del colesterol y triglicéridos alto, el hábito de fumar. Uh-huh. El consumo de alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas. Y otra cosa, bueno, ya están las causas secundarias de las alteraciones de colesterol y triglicéridos, como son la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, estas otras enfermedades que también provocan que los triglicéridos y el colesterol se nos alteren.
¿Qué repercusiones puede tener en la salud de las personas cuando hablamos de esto, de los triglicéridos y el colesterol alterado? ¿Cómo puedo afectar mi calidad de vida? ¿Qué repercusiones puede tener a largo plazo si no busco cómo revertir esta condición? Sí, cuando nosotros tenemos la alteración del colesterol y el triglicérido, o sea, significa que nuestra sangre está fluyendo la grasa ahí, en altas cantidades. Ahí va fluyendo la grasa. Entonces, ¿qué sucede con esa grasa? Se adhiere a las paredes de nuestras venas y nuestras arterias. Y esto da origen a una enfermedad que se llama aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis no es más que la acumulación de grasa dentro de las arterias, y esto ocasiona que el flujo sanguíneo se mire afectado. Y esta aterosclerosis puede llevarnos a que nos dé un infarto al corazón, un infarto al miocardio, nos dé un infarto cerebral, que es lo que popularmente se conoce como un derrame. Entonces, esta placa de ateroma, esta aterosclerosis, estas grasas alteradas en sangre, nos pueden dar origen a incluso un infarto en el riñón. Entonces, una serie de condiciones que son graves, son delicadas y que podemos evitar. Desde Natural Herbal, ¿cuáles son las propuestas y cómo funciona? ¿Qué efecto tiene directo las propuestas que ustedes tienen sobre los índices alterados de colesterol y triglicéridos? Sí, bueno, primeramente exhortar a la población que traten de adquirir hábitos saludables. Hábitos alimenticios saludables, una rutina de ejercicio regular todos los días es saludable. Sí. Otra cosa, cuando se llegue a sentir una pequeña molestia como el adormecimiento en las manos, que eso es generalmente un síntoma típico del colesterol o el triglicérido alto, entonces acuda a las consultas, acuda a la consulta médica. Nosotros en el laboratorio tenemos la facilidad de que brindamos jornadas de atención a la población. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una jornada de atención en la Farmacia Centeno, aquí en Managua. ¿Esa está ubicado dónde? Esa está ubicado, si no me equivoco, por el mercado Güemes. Ok. Sí, entonces por ahí está la doctora, puede realizar una valoración clínica al paciente, una valoración integral y con sus posterior recomendaciones. ¿Qué productos tienen para regresar a la normalidad? No sé si es el término adecuado. Cuando se hay alteraciones del colesterol y triglicéridos, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Sí, bueno, primeramente quiero hablar de la fibra forma. Ajá. Una fibra que contiene flor de Jamaica, té verde, entre otros de sus componentes, que estos componentes lo que van a hacer es ayudar. Es esa que estamos viendo en pantalla. Ok. La fibraforma se prepara 2 cucharadas en un vaso con agua 2 veces al día. Puede ser una en la mañana y una en la noche. ¿En qué nos ayuda la fibraforma? Nos ayuda a controlar el colesterol y el triglicérido. Uh-huh. Gracias a su contenido de té verde, que es la planta de té, Camellia sinensis, y la flor de Jamaica. Además de que, como contiene linaza molida canadiense, es rica en omega 3, omega 6 y omega 9, que son muy efectivos estos ácidos grasos para controlar el colesterol y el triglicérido en nuestra sangre. Okay. Esta fibra combinada con Matcha Cup, que es una cápsula. La cápsula se toma 30 minutos, digo, una hora antes de cada comida. Matcha Cup es té verde 100% orgánico. Uh-huh. Ayuda a evitar que la grasa que nos estamos ingiriendo se aloje en el tejido adiposo de nosotros. Es decir, evita que la grasa entre al organismo. Y se elimina. Ok. Y junto a esto, el ajo en cápsulas. El ajo es increíble el poder que tiene para bajar el colesterol y triglicéridos. Yo imagino que el ajo en cápsulas, cuando se toma de esa manera, hay muchas personas que a lo mejor el ajo, si se lo comen crudo, puede irritarles un poquito el estómago. Sí. Porque yo imagino que está creada también pensando en ello. Sí, porque cuando nosotros nos comemos un diente de ajo, nosotros no sabemos cuánto va de ajo ahí. Pueden ir 500 miligramos, pueden ir 800, pueden ir 1500, pero ya la cápsula ya viene graduada. Entonces la cápsula ya viene específicamente pensada para que no exista una sobredosificación de ajo y hayan efectos adversos imperceptibles. Doctor,
¿Cómo aparecen ustedes en redes sociales? Digo, porque la gente muchas veces también está buscando información. Sí, en las redes sociales aparecemos como Natural Herbal Nicaragua. En la página de Facebook también aparecemos en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar como Natural Herbal Nicaragua. Tenemos una página web, inaturalherbal.com. Ok. Nuestro teléfono, ahí aparece en pantalla. Y cualquiera de esas son vías por las cuales se pueden comunicar con nosotros. Si quieren pedir información acerca de dónde vamos a estar ubicados la otra semana, por ahí se puede también. Otra alternativa que tenemos para los triglicéridos y el colesterol alto también es utilizar la fibra de hígado graso. Uh-huh. Ese tiene también el beneficio, además de disminuir el hígado en grasa, la grasa en el hígado, también ayuda al colesterol. También ayuda a disminuir el colesterol y el triglicéridos. Ok, y excelente. Y junto con eso, agregado al fenogreco, que es excelente para bajar el colesterol LDL, o colesterol de baja densidad, que es el más malo. Ajá. Que es el conocido como el colesterol malo. Ok. Y agregado a la fibra y a la cápsula, el reduce Smart Fat, que ayuda también a bajar de peso, disminuir de apetito y disminuir el colesterol en sangre. Esa parte de disminuir el apetito lo necesitamos. A veces es difícil, ¿verdad?, aguantar entre las comidas. Las personas que nos cuesta, por ejemplo, hacer las comidas en su horario, esa alteración, y necesitamos esa ayudita. Sí. Muchas gracias, doctor, por la información que nos comparte. Y creo que en la página web de ustedes aparece esta información y otra que puedan conseguir del resto de los productos que ustedes distribuyen. Así es, y producen. Y también en la página en la fanpage de Facebook también aparece información acerca de los productos. Sale la dosificación, sale las indicaciones, los beneficios. Entonces en la fanpage hay mucha información acerca de nuestros productos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, nosotros pasamos al otro lado. Está Karen con dos invitados esta mañana. Adelante, Karen.